Hola, espero que estén muy muy bien. Yo soy Dani y en este video les quiero enseñar y les quiero ayudar y les quiero dar unos tips en cómo mejorar tu letra y sobre cómo hacer letra bonita. Lo que yo he hecho para tener letra bonita es usar los dos tipos de letra, script y cursiva. La verdad me encanta usar cursiva. Es más, uso más cursiva que script porque se me hace más linda, más bonita y más fácil de hacer porque es más rápida. Lo que te recomiendan desde chiquito, lo que te ponen a hacer desde chiquito son planillas. Planillas con figuras, planillas con círculos, planillas con letras. Tienes que ir haciendo una letra por letra por letra hasta que te quede súper bien. Lo que yo aquí te recomiendo para que sea algo más divertido es que hagas planillas de Zentangle Art. Las planillas de Zentangle Art son unas cosas como estas que te ayudan a agilizar tu trazo, a mantener mejor las medidas en donde trazas, en donde haces las letras, en donde haces las figuras, y la verdad te sirve muchísimo, muchísimo, muchísimo para arreglar tu pulso y para arreglar tu trazo. Otra cosa que les súper recomiendo hacer, yo me he dado cuenta que a partir de hacer mandalas, la verdad mi letra ha mejorado muchísimo. Es que esto es como el ejercicio, entre tú más haces ejercicio, más condición agarras y rindes más y eres más fuerte y se te hace más fácil. Igual acá, entre más haces trazos, entre más practicas, entre más haces cosas así, la verdad tu letra mejora muchísimo. Y yo me he dado cuenta que desde que empecé a hacer mandalas, mi letra ahora es más pequeña, es muchísimo más chiquita como era antes. Entonces eso me benefició un poco porque ahora me caben más cosas a la hora de escribir y mi letra es más bonita, muchísimo más bonita, se los juro. Te recomiendo que te relajes, que lo hagas con calma, que no lo hagas a prisa, porque a prisa nada sale, es lo que yo he aprendido. A las prisas pues las cosas te pueden salir un poco chafas, te pueden salir un poco feas, se ve que está hecho al aventón y que no le diste el tiempo que se merecía. Lo que yo pienso en estos momentos es, si ya estás dispuesto a hacer las cosas, pues ya estate dispuesto a hacerlas bien, o sea, ya termina las cosas bien. ¿Por qué no das un poquitito más de tu parte para que esto quede increíble? O sea, si no te queda bien y dices, ¡ay, no, no me quedó bien, ya ni modo! No, lo que tienes que decir es, ¡ay, no, no me quedó bien, lo voy a volver a hacer! Ahora vamos con tipografía. Tipografía quiere decir el arte de trabajar con texto o el estilo de la apariencia de un texto. Style or appearance of text, or art of working with text. Hacer tipografías a mí me encanta, me fascina. Es más, aquí van a aparecer mis libretas de hace muchos años porque yo siempre, siempre quise que mis libretas estuvieran hermosísimas. Entonces, véanlas. La verdad, siempre le eché muchísimas ganas a mis libretas. Siempre quise que tuvieran mucho color, mucha alegría. Que una libreta de matemáticas no fuera una aburrida libreta de matemáticas, que tuviera muchísimo color y muchísima cosa bonita, para que a la hora de yo repasar me dieran muchas ganas porque está tan bonito. Y otra cosa que les puedo decir es que usar diferentes textos y resaltar diferentes cosas como que se te queda en la mente y te gusta, no sé, entonces eso yo creo que hago. Entonces, ahorita les voy a enseñar unas maneras de hacer tipografía que les queden súper, súper lindas. Bueno, pues hay muchas maneras de hacer letra bonita. Vamos a empezar haciendo letra más grandota y separada un poco. Lo que a mí me gusta mucho hacer es de un lado de la letra hacer como un grueso muy, 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 muy grueso, muy notorio. Ya vieron que de cada lado de la letra hago esta gruesura, así se dice. Y bueno, ahora esta cursiva. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo muy lento. A la hora de trazar la palabra lo hago muy, muy lento. Y cada vez que subo a la hora de trazar, hago más grueso. Y lo que bajo es más delgado. Entonces, cuando estés haciendo la palabra, fíjate que en las partes donde subes para trazar la palabra, digo la letra, vas a hacer esa parte más gruesa. Y para subtítulos o cosas más pequeñas que no tengan que ser tan resaltantes, pero que se vea bonito, podemos hacer esta letra que es súper fácil, solamente haces la letra bonita y haces puntitos en cada extremo. Esta me gusta muchísimo, es una manera de hacer la letra con un rectángulo en cada como parte de la letra. Cualquier parte, cualquier lado, así le vas a ir haciendo y lo vas a rellenar con rayitas, ya sea de negro o en colores. Ahora, así yo hacía siempre los títulos en mi escuela, en mis portadas o en mis etiquetas. Tomaba este corrector que es en forma de pluma y escribía. Puedes escribir de la manera que tú quieras. Vas a esperar a que se seque y con colores, bueno, o plumones, vas a empezar a delinear en la parte de afuera. Esto se ve padrísimo. Les juro que en la vida real se veía mucho más bonito. No saben qué padre se ve esta letra y es súper fácil de hacer. Yo les recomiendo hacerla en sus libretas. A la hora de
hacer tipografía, es buenísimo poner cosas que nos llamen más la atención además de la tipografía. Podemos utilizar marcos, podemos utilizar líneas, podemos utilizar diseños como mandalas, podemos usar dibujitos pequeños, podemos hacer muchas cosas que llamen la atención y que se vean muy bonitos en nuestra hoja. Ok, supongamos que a partir de este momento soy tu maestra, así que como tu maestra te pido que agarres una hoja y un plumón y empieces a hacer estos pasos a pasos. De verdad es más fácil como parece, es muy regalado y una vez que le agarras la onda a los listones, de verdad se te va a hacer regalado y te vas a obsesionar tanto y a todo le vas a poner listones. Es muy fácil y se van a ver muy bonitos. Depende de ti cómo lo decores, qué colores ocupes y qué títulos pongas, pero estoy segura de que cualquier cosa que hagas te va a quedar divino y te va a gustar mucho, mucho, mucho. Tus libretas van a ser la envidia de todo el salón. Para estos diseños me estoy guiando en una tipografía llamada Amatic Sans, que es la que casi ocupo en todos mis videos porque me encanta. Y pues es cosa de que tú dejes volar tu imaginación y creatividad y decores la letra como tú quieras. Otra recomendación es que en Pinterest busques mucha inspiración, busques muchas ideas y guardes las imágenes para que siempre te guíes en esto. Pues bueno, Santanglers, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya servido más que nada. Espero que de verdad lo pongan en práctica. Y creo que es muy importante ir por la vida teniendo bonita letra y teniendo mucha creatividad a la hora de escribir. Y es padrísimo convertir las letras en arte. Entonces, ustedes pueden hacer grandísimas cosas. Es solamente cuestión de que ustedes se lo propongan, que estén dispuestos, que le pongan mucha actitud, porque yo creo que todo depende de la actitud. Yo misma he aprendido que tengo mala actitud y aún así quiero hacer las cosas no me van a salir muy bien porque no tengo la mejor disposición. Entonces, tener actitud es lo mejor del mundo porque haces las cosas increíblemente bien y al final de terminar las cosas te sientes increíblemente bien con el proceso, con lo que hiciste, con el resultado, con todo. Entonces, ustedes pueden, ustedes son súper creativos y súper impresionantemente hermosos y los amo con todo mi corazón. Ya lo saben, no se los tengo que repetir porque yo sé que en el fondo de su corazón saben que los amo. Y ¿qué más les puedo decir? Pues si quieres seguirme en mis redes sociales, si hay alguna que no me sigas, me he dado cuenta que me preguntan mucho sobre mi Snap. Mi Snap es @DanielaHoyosF. Bueno, creo que en Snap no pones arroba, pero bueno, es DanielaHoyosF. Mi Twitter es DanielaHoyosF también. Y mi Instagram es DanielaHoyos. Y si quieres también checar mi Facebook, es DaniHoyosArt. Y pues eso es todo. Cuando me dejan en los comentarios sugerencias sobre qué hacer en mi próximo video, yo con muchísimo gusto lo hago porque este video me lo pidieron en el video pasado en los comentarios. Entonces pues lo hice porque sabía que les iba a servir muchísimo. Eso espero también. Y pues bueno, ahora sí, ya voy a callar porque estoy hablando muchísimo. Los amo con todo mi corazón y espero que tengan un día increíble. Y ya, los amo. Bye. Bye.